En 1895, la amenaza de una fiebre amarilla para los habitantes de la porteña ciudad de Guayaquil fue el inicio de la tradicional costumbre de quemar al año viejo. Con el pasar del tiempo, esta tradición se ha ido modificando en todo el país, hasta convertirse hoy en una fiesta de gran humor, algarabía y picardía que ha trascendido fronteras. Esta fiesta, sin duda, dinamiza la economía del país, pues los artesanos, que trabajan casi todo el año, esperan estas fechas para vender desde un monigote pequeño, elaborado con papel y o aserrín, hasta enormes muñecos y figuras de más de 10 metros de altura. Las tradiciones de Año Nuevo, en su mayoría, se transmiten de generación en generación, tales como disfrazarse de viudas, porque el año viejo termina o muere. Pasado las 11 de la noche, empiezan a regresar a sus hogares para reunirse con sus seres queridos y poder apreciar las pirotecnias, que iluminan de colores la noche y estremecen el cuerpo de muchos, ya que es un tiempo de nostalgia hasta que llegan las 12 en punto de la noche y se procede a la quema del monigote, el abrazo de reconciliación y el vino, celebrando un nuevo año en nuestras vidas. Cábalas, historia, tradiciones, son parte de cada región del Ecuador. ¿Y tú? ¿Cómo celebraste el fin de año?